Hey gente, ¿cómo están? Aquí Rondo Mexican Gamer, trayéndoles un nuevo video de pelea Wi-Fi en Pokémon Moon. Este pelea es contra Alder, mejor conocido como el Huevos Picados, en nuestro círculo, en el chat de Twitch o del stream en general, donde quiera que sea. Estoy utilizando el mismo equipo de la pelea anterior, así que vamos a ver el equipo de mi oponente, que tiene a Jolteon, Swampert, Hitmontop, Arcanine, este güey, ¿cómo se llama? Azelf o Azelf. Y Crabilly. Yes. Entonces tiene doble intimidador en el equipo. Eso va a ser un poquito molesto, sobre todo para Kurenai y para Nidoking. Pero no debe ser demasiado problema para mis demás Pokémon. Igual Latios le vale madre, ¿verdad? Y Latios puede ahuyentar fácilmente a ambos Pokémon, entonces va a haber que cuidar los cambios y todo eso. Ya saben, lo de siempre. Mi oponente va a comenzar con Spidey. Jolteon es bastante común. Yo decidí comenzar con Royal Blue porque, como les digo, el lead de Jolteon es bastante común y empezar con Royal Blue es una de las mejores opciones para contrarrestarlo. Mi oponente va a cambiar directamente Cradily, mientras yo fui por un Earthquake. Me imagino que pensó que iba a ser una Nidoking especial, como la mayoría. Pero no, le di la sorpresa y Cradily recibió más del 50% de ese ataque. Lo cual me hace pensar que probablemente lo voy a poder derrotar de uno más. Mi oponente, al ver el error de sus acciones, va a cambiar y va a mandar a Self, previendo otro Earthquake. Pero yo, previendo el posible cambio porque me acordé que tenía un Levitador, fui por el Poison Jab y lo bajo casi hasta su muy probable Focus Sash. Luego, después de eso, me imaginé que iba a querer atacar previendo mi cambio. Y pues, Sucker Punch no se arma, Royal Blue. Válgame, qué cagadero está haciendo. Voy a decidir cambiar a Royal Blue, no merece no merece morir por ninguna razón. Va a meter a su Swampert y resulta que es un Mega Swampert. Esto no lo vi venir. Y fuck, bueno, no importa. Lo siento, estoy viendo acá otras cosas. Y estaba pensando, bueno, vamos a ver qué quiere hacer. Swampert dice, yo no necesito ningún Politoed ni la chingada. Yo soy un Swampert fuerte, independiente, que puedo poner mi propia lluvia. Y lo hace. Entonces, Ram entra básicamente gratis. Voy a ir por el Draco Meteor. Resulta que soy más rápido que este Swampert. Eso no me lo esperaba. Y ese Draco Meteor le hace por encima del 50%, aproximadamente un 60%. Yo, el Mega Swampert, me va a pegar con un Ice Punch, el cual no me va a derrotar, pero me va a hacer mucho daño. Y me va a dejar en un punto en el que tengo que pensar sobre el futuro de mis acciones. Voy a meter a Fake Arceus mientras mi oponente cambia. No me lo esperaba, va a meter a Cradily. Tal vez esperando que yo le pegara con otro Draco Meteor, pero después de ese menos 2 no iba a derrotar a su Swampert. Así que, ok. Digo, mejor para mí. Entra Fake Arceus de Agrapa y voy a hacer el cambio directo a Kurenai. Pensando que probablemente va a querer utilizar Tóxico o algo por el estilo, porque es un Cradily defensivo. ¿Qué más podían esperar? Justamente eso hace. Y pues Kurenai entró de a gratis sin ningún problema. Mi oponente va a sacar a su Cradily y va a meter a su Hot Dog. Mientras yo, pues, voy a aprovechar este momento para Mega Evolucionar. Conseguir ese ataque extra, esa defensa extra, ese todo extra. Y bueno, cualquier cosa que yo quiera hacerle, si utilice Bullet Punch, U-Turn o lo que sea, va a ser resistido y aparte menos uno. Pero obviamente yo tenía que utilizar U-Turn en ese momento. No le hago nada, me hago daño a mí mismo con el Rocky Helmet, pero tengo la posibilidad de largarme de ahí y meter a quien yo quiera. Y esto es por lo cual obviamente no fui por Bullet Punch. Usar Bullet Punch significaba quedarme ahí y pues estar a merced de cualquier cosa que entrara. Sí, le hubiera pegado super efectivo a Cradily, pero también U-Turn. Las rocas no resisten a los insectos. U-Turn hubiera sido super efectivo, Stab, Cradily se muere, entonces no tenía nada que perder y mucho que ganar. Entra Spidey, mientras Royal Blue se deshace de su Arcanine con un Earthquake, Stab super efectivo, Life Orb. Yo sabía que
¿Cómo se llama? Que había posibilidades de que lo derrotara. Y pues sí, aparte está también el hecho de que no estaba intimidado, entonces estaba todo a mi favor. Metí a Ram, utilicé Psyshock. A estas alturas ya podrán haberse imaginado por qué. Ram es Choice Cuff, por eso fui más rápido que Swampert. Y por eso la metí en contra de Jolteon, que dije, bitch, please. Psyshock se encarga del resto de su equipo. Excepto de Cradily, porque lo resiste. Digo, porque aguanta el golpe, pues. No lo resiste tal cual, pero aguanta el golpe. Utiliza Recover y luego recupera un poco más de HP con los lefties. Y esto ya se está complicando un poquito. No, voy a decidir cambiar a Ram porque esa Choice Scarf va a ser extremadamente útil. Voy a mandar a Fake Arceus mientras, no sé qué quiere hacer, Tóxico o algo por el estilo. ¿Qué es? Es un mismo ACE, pero Fake Arceus puede simplemente utilizar U-Turn y largarse de ahí. Afortunadamente, mi oponente falla el Toxic y va a mandar a su Hitman Top. Claro, me puede ahuyentar con un stab super efectivo. Pero yo estoy seguro que puedo aguantar al menos uno, dependiendo de si es ofensivo o defensivo. Lamentablemente el karma se regresa y yo fallo mi propio Toxic. Mi oponente me pega con el Close Combat, que lo aguanto con aproximadamente el 50% del HP. Cuando les dije que esta cosa es una bestia estúpidamente bulky, lo decía muy en serio. Stab super efectivo. Le metí el Toxic a su Hitman Top y ahora sí ya no hay mucho que hacer. El problema de este Hitman Top, o más bien el problema que tengo con este Hitman Top, es que aprende varios movimientos de prioridad. Puede tener Sucker Punch, puede tener Mach Punch, puede tener Bullet Punch, si no mal recuerdo. Y Ram, pues con la cantidad de HP que tiene, es muy propensa a morir por cualquiera de esas cosas. Así que decidí más bien sacar a Kurenai, tanquear ese Close Combat, que la verdad no hace tanto que digamos. Va a bajar más todavía la defensa especial de Hitman Top. Va a recibir daño del Toxic. Y ya tiene menos 2 en defensa física. Así que va a verse obligado a cambiarlo. Y meter a Spidey, el cual seguro aguanta los Bullet Punches. Pero yo sabía que él iba a cambiar teniéndole miedo a un Bullet Punch. Porque pues ya tenía menos 2 de defensa física. Pelada, lo mataba. Así que utilicé el U-Turn. Le hice una cantidad enorme de daño a ese Spidey. Lamentablemente no lo derroté. Y luego mandé a Rosalina en contra de su Spidey, que obviamente no iba a quedarse. No le conviene, no puede hacerme absolutamente nada. Consigo bajar el ataque especial de Cradily. Y tengo que admitir que la pelea se ve bastante bien desde el principio para mí. Voy a quedarme a utilizar Toxic, porque pues la Netflix, no tengo por qué no hacerlo. Mi oponente va a poner las Stealth Rocks un poquito demasiado tarde, si me preguntan a mí. Le hubiera servido mucho ponerlas desde más atrás, porque estaba haciendo muchos cambios. No sé si fijaron, tengo a 2 U-Turners en el equipo. Y pues sí, el Toxic va a empezar a cobrar factura en Cradily a partir de este turno, realmente, o del turno pasado. Pero ya va a empezar a sentirse un poco más a partir de este, porque va a ser cuando ya sea el 12%, si no mal recuerdo. Entonces aquí mi oponente cambia y va a meter a Spidey mientras yo metí a Scizor. Spidey no puede hacer absolutamente nada en contra de Kurenai, así que voy a pegarle con un Bullet Punch que, aún siendo resistido, va a ser más que suficiente para terminar con el poco HP que le quedaba a su Spidey. Ahora solamente le quedan Hitman Top y ¿cómo se llama? Y Cradily. Ponle Hitman, en contra de Hitman Top no puedo hacer mucho con Scizor, pero es mi mejor opción para deshacerme de Cradily. Así que voy a sacar a Raiden, el cual no ha hecho nada en toda la pelea. Va a recibir 14... Estoy viendo un número 14. Se me fue el pedo. Va a recibir 25% de daño de las rocas. Y ese Close Combat me va a hacer una cantidad moderada de daño. Pero sigue siendo resistido. No pasa nada. Mi oponente va a
cambiar de nuevo a Craydilly, aferrándose a la vida. Pero Craydilly, con este Thunderbolt, más el daño de Toxic que se va a juntar a final del turno, el cual se va a ver un poquito negado por esos lefties, pero no importa, no va a tener la misma cantidad de HP que al principio. Va a quedar en un punto en el que Raiden, con su enorme ataque especial base, va a poder derrotar a Craydilly con un Hidden Power Eyes super efectivo. A mi oponente nada más le queda Hitmontop, y a mí me quedan, ¿qué? ¿4 monos? Entonces va a entrar Hitmontop, va a... ¿cómo se llama? A intimidar a mi Raiden. Entonces adiós, sweep de Thunderous Therian físico. Y como este Hitmontop ha estado haciendo un dolor en las bolas desde el principio, voy a utilizar esto va a ser un pequeño overkill. Voy a utilizar mi Z-Move Gigavolt Havoc Thunderbolt con este sujeto. A mí se me hace que sí lo mata. Yo digo, ¿verdad? No estoy utilizando la calculadora, pero pues yo creo. Y sí lo mata. Entonces, pues sí. Tengo dos U-Turners. Todavía quedaba vivo Joe, no me acordaba de eso. Tengo dos U-Turners y un Volt Switcher en este sujeto. Entonces, si mi oponente hubiera puesto las rocas desde hace más tiempo, esto habría sido mucho más sencillo para él, mucho más cerrado también. Pero pues no las puso. No voy a derrotar a Joe con ese Hidden Power Eyes. Luego él me va a meter un Waterfall. Pero ya vimos que Ram es más rápida que... Ya Critical Hit, ligeramente innecesario. Ya vimos que Ram es más rápida que Joe, gracias a su Choice Curve. Y simplemente necesito meterla, esperar no morir por las rocas, lo cual no sucede, me hacen 19 puntos de daño. Y un Psyshock, con la cantidad de daño de HP que le queda a este Joe, va a ser suficiente para encargarme de él y por fin terminar la pelea. Entonces, pues sí, estuvo bastante bien la pelea. Cuando todavía no estaba todo pincho oxidado y así. Pero bueno, esto ha sido todo por este video. Yo soy Random Mexican Gamer, espero que les haya gustado y los veo en la próxima.